desventaja versus la banca comercial, ¿no? Sin embargo, si yo ahorro en el banco, si yo pongo 100 mil soles en el banco y gano 5% de interés, gano 5 mil soles, no pago impuestos sobre esos 5 mil. Pero si yo invierto 100 mil soles y compro un bono de una empresa que cotiza en bolsa, o compro acciones, ¿cierto? Y gano 5 mil, 5%, sí pago impuestos. O en todo caso, si el Estado quiere subsidiar o proteger a alguien, debería subsidiar o proteger al más pequeño, que es claramente el mercado de valores. Nunca se va a proteger al más grande, que es la banca, ¿no? Cuando prácticamente el 90, 95% del ahorro nacional es a través de la banca, no es a través del mercado. El mercado es 5, 8%. Hay que anular los impuestos a las ganancias de capital. Que no hay impuesto al ahorro en ningún lado, ¿no? Que no hay impuesto al ahorro en ningún lado. Eso es mi opinión, ¿no? Pero en todo caso, si quieres poner impuesto al ahorro, que estén en los dos lados, pues. Porque no tiene ningún sentido técnico, tiene que ser simétrico el impuesto. Yo no te puedo poner un impuesto a ti y al señor Caramador Alfaro, no. No. Si los dos ahorran, les tengo que poner impuesto a los dos o no impuesto para ninguno. La economía china, si viene creciendo menos año a año, creo que eso está descontado también por el mercado, pero de todas maneras eso afecta a los inversionistas, ¿no? Entonces, la economía global creo que puede crecer 2.5%, pero está siendo afectada por el lento crecimiento en Europa y la desaceleración en el crecimiento de la economía china, ¿no? Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que ser muy cuidadosa en cuándo subir las tasas para no, digamos, perjudicar la recuperación económica en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Entonces, creo que este año va a ser un año similar en lo que es crecimiento mundial que el año pasado, alrededor del 2.5%. Y dado eso, y dadas las políticas que ha establecido el MEF y también algunos cambios en el sector pesca, en la agricultura, y dado también que va a haber mayor agresividad en el gasto público, creo que en el 2015 va a ser un mejor año para la economía peruana que el 2013, ¿no? Mira, para mí el mayor riesgo que existe en el Perú, no solamente este año, sino siempre, pero más este año, que es preelectoral, es el riesgo político. Porque las instituciones en el Perú son muy débiles. Por ejemplo, el señor Humala, en el año 2011, tuvo un discurso totalmente, pues, antimercado. Eso hizo que la bolsa se cayera 12% el día que él ganó. Felizmente, el señor Humala cambió su discurso y llevó a cabo un gobierno, digamos, al menos, no, la economía continuó creciendo, ¿no? Pero sí hay ese riesgo de que ocurra nuevamente esto en el 2000, a finales del 2015, porque la campaña siempre empieza, pues, digamos, en el último trimestre del 2015, ¿no? Entonces, sí se puede comenzar a ver eso si es que surge algún candidato con un discurso, pues, radical, ¿no? Antimercado, que quiere cambiar las reglas del juego. ¿Y no cree que Y si ese candidato comienza a subir unas encuestas, va a afectar a la economía, pues. Los mayores negocios no se están viendo necesariamente a través de la plataforma Mila, porque están haciendo, hay algunos ajustes, cosas que hay que mejorar. Pero hubo una decisión y ahora existe Credit Corp Capital. Y Credit Corp Capital ha comprado una casa de bolsa en Chile y una casa de bolsa en Colombia, producto de la integración, ¿no es cierto? La Larraín Vial ahora está en Chile y, bueno, estaba pero ahora en Perú y está en Colombia, ¿no es cierto? Selfin, que era la primera o segunda casa de bolsa de Chile, está en Perú y en Colombia. Y ahí, después Pactual, que es un banco brasilero mucho más grande, global, compró a Selfin, ¿no? Entonces, y hay interés de bancos de inversión colombianos, chilenos, por entrar a Lima. Entonces, eso es lo que está haciendo esta integración, ¿no? Que justamente se integren más los negocios. El MAF es un mercado que permite que las compañías medianas puedan hacer todo el trámite ante la bolsa de valores con su estructurador, que es una casa de bolsa, de manera más eficiente, más rápida, ¿no? Yo creo que este año pueden haber dos o tres compañías nuevas por nuestra parte en el MAF, ¿no? Y espero que la competencia haga más que nosotros. Podrían encarecerse, pero si se encarece, se encarece todo. Entonces, igual tú tienes que financiarte, ¿no? Todos en términos relativos. Si antes me financiaba a 12%, en el MAF de repente lo puedo hacer a 8. Si ahora ha subido las tasas a 18, me puedo financiar a 12. Yo no voy a parar de financiarme porque las tasas suben. Necesito dinero para poder
expandirme, para poder hacer diferentes cosas.